No, bien, bien. Y ahora con lo que fue León Trotsky, que fue un gran líder. Trotsky, que fue un gran líder. Que murió en México. Culta, asesinado. Asesinado por un español. Por un agente de Stalin. Sí. Que se llamaba Ramón Mercader. Correcto. Que hizo un trabajo finísimo. Se ligó a la criada de su casa. Uh-huh. Fue poco a poco ganándose la confianza. Y cuando ya se había ganado la confianza de Trotsky, lo atacó por detrás. Con un piolet. Con un piolet le dio en la cabeza. Y este señor. Y se resistió, ¿eh? No murió hasta varias horas después. No murió hasta varias con horas una herida gravísima, imagínense, con un pioletazo a la cabeza. El 14 de noviembre de 1924, de 1940, en Reino Unido, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, aviones de la Luftwaffe alemana bombardean la ciudad británica de Coventry. La antiquísima catedral resulta completamente destruida. El 14 de noviembre de 1960, en Luisiana, Estados Unidos, en el marco del racismo en Estados Unidos, que asoló al país hasta 1967, la niña Ruby Bridges se convierte en el primer alumno afroestadounidense en asistir a una escuela exclusiva para blancos. Bueno, sí, afroestadounidense. Es que el tema racial no lo tienen muy claro allí. Yo diría de color o de color negro, uh-huh. Porque es lo que era. Afroestadounidense es de África y de Estados Unidos. Yo me imagino que esta niña no habría nacido en África, ni uh-huh. tendría nada que ver con África. Sus orígenes quizás, ¿no? Pero fijaros el detalle curioso, ¿eh? Fijaros que hasta 1960 las niñas negras no podían entrar en la escuela de los blancos. Fíjate. Es un detalle significativo, cuanto menos. Sí, y hablando de lo que tú acabas de decir ahora mismo, de los orígenes afro de África, yo, por ejemplo, llamaría a los premios Grammys latinos, los llamaría los premios Grammy hispánicos. Porque pues sí, eso de latino, sí, pues entonces, ¿qué pasa? Que también tienen que cantar los rumanos, los franceses, totalmente, habría que cambiar de eso, ¿no? Que los portugueses también cantando los premios, los Grammy latinos. Los Grammy, lo que se van a los Grammy hispánicos. Los Grammy y otro tipo de Grammy se van a meter. Bueno, seguimos. Seguimos. El 14 de noviembre... de 1969, los Estados Unidos despega el Apolo 12, cuarta misión tripulada hacia la Luna y segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. El 14 de noviembre de 1975. Qué triste. En Madrid. Qué triste. Esto es muy triste. De hecho, acabas de hablar. Acabamos de hablar antes de esto. En esta fecha se firman los acuerdos tripartitos por los cuales el Reino de España entrega unilateralmente la administración del Sáhara Occidental a una administración tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania. Realmente eso lo que fue, eso fue una bajada de pantalones y una salida de huir de conejo de allí, entre lo que era un problema, que se estaba convirtiendo en un problema tolerado por el primo de sumo sol de Marruecos, uh-huh. que entonces era Estados Unidos, y dijo la corona, el príncipe de España, que era entonces el que tenía mando en funciones, vamos a quitarnos el problema de encima, y se salió ahí de mala manera, se entregó a los saharauis, y desgraciadamente pues el problema sigue coleando 40 años después. Una cosa. Continuamos. El 14 de noviembre de 1979, en respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, el presidente estadounidense Jimmy Carter decreta la orden ejecutiva 12170, mediante la cual congela todos los bienes iraníes en los Estados Unidos. La crisis de los ayatolás de Irán, que se levantaron contra el dominio estadounidense. Cuando cayó el Shah de Persia. Exactamente, tuvieron que salir los americanos de allí corriendo. Decía la CIA que el 747 del Shah de Persia, cuando se fue huyendo a Francia, iba cargado de oro que casi ni puede despegar. No, de oro y de todo. Claro. No, pero eso siempre suele hacerse, ¿eh? Sí. Suele hacerse. También ha pasado aquí algo con el oro de Moscú en la guerra civil. También se acabó en Moscú y desapareció. El 14 de noviembre de 1993 en Puerto Rico se realiza un plebiscito de estatus. El Estado Libre Asociado resulta vencedor con el 826,326, que resulta un 48,6%. Ese Estado Libre Asociado, que es una de estas antinomias, uh-huh. estas contradicciones denominativas, ¿no? Es como la República Popular China, que no era popular cuando la matanza de Tiananmen, uh-huh. o la República Democrática Alemana, que era no democrática, precisamente. No. Pues esto es igual, Libre Asociado, sí, pero no están libres y no están asociados, no. porque no tiene capacidad para determinadas cosas, ¿no? El 14 de noviembre de 2002, Argentina entra en default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares, lo que originó el llamado corralito. ¿La crisis del corralito? Del corralito. Efectivamente, de caballo. Yo me acuerdo de aquello, la clase política quedó totalmente desacreditada, uh-huh. y a los políticos los insultaban por la calle.
El 14 de noviembre de 2012, Israel, en respuesta a la escalada de hostilidades de Hamas, lanza la operación Pilar de Defensa, una importante seguidilla de ataques contra la población civil palestina en la franja de Gaza. Hay cosas que parece no arreglarse nunca, ¿no? Nunca. La historia se repite. El 14 de noviembre de 2012 tiene lugar una huelga general en España y en otros países de Europa. Bueno, pues ya hemos visto las efemérides. Y ya quizás podíamos entrar en el entramos en materia, entramos en Francisco de Orellana, de Trujillo, ¿eh? Francisco de Orellana nació en Trujillo, tierra de descubridores, Extremadura, en 1511, y falleció en el río Amazonas en noviembre de 1546. Francisco de Orellana, sus orígenes, de esa Extremadura, esa zona de que ha dado al mundo tantos descubridores, ya le venía el pedigrí, ya tenía pedigrí porque él era familia, su abuela era familia de los Pizarro, Pizarro que fue el que conquistó Perú, entre otras cosas, y bueno, pues entonces con solamente 19 años, cuando era un chico muy joven, pues decide irse y seguir la carrera de sus parientes y se traslada a América para seguir con la dinastía de los descubrimientos. Participó en la campaña, él iba con Francisco Pizarro y estuvo participando que también era de Trujillo. Eran parientes, eran primos. Sí, efectivamente, su abuela era familia directa. Sí. Y ya te digo, con solo 19 años se traslada allí y bueno, estamos hablando de una época en la de esplendor en la que se sucedían los grandes descubridores, los grandes descubrimientos, y empezamos hablando solamente de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América. Tenemos un largo rosario que en solamente 20 o 40 años se suceden pues grandes descubridores y grandes descubrimientos, como por ejemplo Juan Caboto en 1497, explora las costas de Estados Unidos y Canadá. Que se va por orden del rey inglés. Efectivamente, otras expediciones como la de Pedro Alonso Niño, Vicente Ñáñez Pinzón, que nos sonarán muchísimo, Diego de Lepe, Américo Vespucho. En 1512 se promulga, por ejemplo, las leyes de Burgos para el buen trato de los indígenas. Como pueden ver, no solamente en la conquista o el descubrimiento de América va solamente para encontrar todo lo que es el oro y todo lo que se dice, sino también que va en paralelo va el progreso tecnológico, el progreso legal y la infraestructura y las leyes. En 1513 Ponce de León llega a la península de la Florida, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, Juan Díaz de Solís descubre el Río de la Plata, un gran descubrimiento este. En 1518 Juan de Grijalva explora el Golfo de México. En 1519 Hernán Cortés inicia la conquista del Imperio Azteca. En 1520 Magallanes Elcano, primera vuelta al mundo, nada más y nada menos. En 1524 Francisco de Pizarro explora el Pacífico hasta Perú. En 1527 Sebastián Caboto llega por el Río de la Plata hasta el actual Paraguay. En 1528 Consejo de India, se crea el Consejo de India en España, concretamente, si no me equivoco, aquí en Sevilla. En 1528 Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorre andando el sur de los Estados Unidos durante 3 años, que eso también es una historia para hacer otra gran película. Sí, sin duda. Han hecho una película con Juan Diego, pero muy mediocre, muy endeblita. Sí. En 1531 Diego de Ordaz remonta al río Orinoco y en 1534, por ejemplo, Diego de Almagro y Francisco Pizarro conquistan Perú, el Imperio Inca. En 1534 se funda la ciudad de Quito. Esta será una gran... Aquí es donde aparece nuestro protagonista. Va muy ligado a todo parte de ahí. En 1538 se funda la Universidad de Santo Domingo, la primera universidad de América. La fundan los españoles en Santo Domingo. Vuelvo a reiterar, no solo es conquista, no solo es espada y crucifijo, también es la ley, la organización de las instituciones y el buen gobierno. La cultura y la universidad. Efectivamente. Y desarrollo tecnológico. En 1540 Pedro de Valdivia inicia la conquista de Chile. En 1541 Hernando de Soto inicia la exploración del Mississippi, nada más y nada menos. Hemos hablado en alguna ocasión de Hernando de Soto, de Cabeza de Vaca también, También Hernando de Soto, que lo entierran en el fondo del río Mississippi para que no los indios nunca encuentren el cadáver, porque era inmortal. Bueno, centramos en
don Francisco de Orellana, ¿no? Sí, 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 Francisco de Orellana. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo, desde dónde parten? Porque primero parte una expedición y después él se encuentra con ellos, con poca gente, y ya empieza ya toda la odisea, que es impresionante. Esto es digno de hacer una película. Esto es una de esas epopeyas de la humanidad que pasan desapercibido y que, sobre todo en países como el nuestro, todavía más, ¿no? Estamos hablando que Francisco de Orellana y su expedición son los primeros en cruzar el cono sur, lo que es Sudamérica, ¿no? Son los primeros en cruzar por tierra la Amazonia, o sea, desde la costa occidental a la costa este. Estamos hablando de la costa del Pacífico hasta el Atlántico, y siguiendo además, recorriendo a pie, sin teléfono, sin GPS, sin vehículos motorizados, pues nada más y nada menos que la cuenca del río más caudaloso y más grande del mundo. Tenemos que tener en consideración que el río Amazonas, él solo podría incluir el agua del río Nilo, del río Yangtze y del Mississippi en uno. O sea, estamos hablando de 7 millones de kilómetros cuadrados de selva inexplorada, sin móviles, como hemos hablado, sin helicópteros, sin nada, a pie. Incluso hoy no creo que los móviles sirvieran de mucho. De nada. En un territorio... Pero además pertrechados, ojo, ¿eh? Sí, sí. Y pesaba bastante todo, lo que llevaban. Efectivamente, nada de ropa ligera, nada de... Y bueno... Él llega muy joven al Nuevo Mundo. 19 años. Con 19 años. Con 19 años... Llega de la mano de la familia de los Pizarro, que alguna familia era un clan... Efectivamente. Francisco, Hernando, Gonzalo. Gonzalo, y de hecho se ve, Francisco de Orellana se ve involucrado en una guerra civil en la cual hay una disputa entre Almagro y su familiar Pizarro por el predominio de los dos clanes, de los Almagro o de los Pizarro. Él, por supuesto, apoya a su primo, y gracias a la victoria en la batalla de las Salinas, por la cual los Pizarro salen vencedores, pues le concede esta la posibilidad de realizar esta expedición junto a Gonzalo Pizarro, que también es pariente suyo. Él fue víctima también de un infortunio, ¿no? En esas guerras civiles, en esa conquista del Perú, sí, sirviendo a Francisco Pizarro, pierde un ojo, desafortunadamente, en una de las batallas con uno de los indios, en una batalla en la conquista del Perú, recibe un flechazo en el ojo, pierde el ojo, y desde entonces, muy originalmente, le llaman el tuerto. Exactamente, sí, la verdad es que se quebraron ellos en buscarle el nombre. Sí, se quebraron. Me recuerda a Pánfilo de Narváez, que también se quedó tuerto, sí. 1527, en la campaña militar en Florida. Fue otro que... Bueno, perdón. Pánfilo de Narváez perdió un ojo en una escaramuza contra los hombres de Cortés. Ajá. Porque el as que manda Pánfilo de Narváez a prender a Cortés, Cortés le hace una emboscada, hay un pequeño enfrentamiento, y en ese enfrentamiento le dan con una espada una pica en un ojo y lo pierde. Correcto. Sí, imaginaros. Bueno, pues con todo esto le encomiendan salir en adentrarse hacia... Bueno, él tuvo que reconstruir también el poblado de Guayaquil, porque fue destruido por los nativos. Sí, efectivamente, él lo funda, correcto, lo reconstruyen, y bueno, una vez que ya tienen toda la zona asegurada y ya está establecida la repoblación y una población estable y se recuperan, pues bueno, pues se le encomienda esta exploración. ¿En qué consistía esa exploración? Pues esta exploración se origina porque en el continuo contacto con los pueblos indígenas le llegan sobre todo mucha información de lo que viene de la espesura de más allá de los Andes, ¿no? Si nos situamos geográficamente, Quito está muy cerca, está en la cuenca del Pacífico, si miramos hacia oriente, y si miramos hacia occidente, y si miramos hacia oriente, era la tierra inexplorada. Lo primero que se encontraban eran los Andes. Pero más allá de los Andes se hablaban de una zona selvática donde había oro, donde había especias muy preciadas, como es la canela. La canela era valía su valor en oro, y bueno, una canela de una calidad excepcional. Claro, oro, canela y el dorado, porque también llegaban
Piedras preciosas también, sí. Piedras preciosas y bueno, y se creó el mito del dorado. Llegaban historias de que había un reino en el cual el jefe de esa tribu lo que hacía era rociarse y se recubría todo el cuerpo de oro. Después se llegó a constatar que básicamente había así, después había una tribu en la cual el jefe lo único que hacía era embadurnarse de una especie de grasa y un súbdito lo que hacía era con polvo de oro lo rociaba por todo el cuerpo. O sea, no era tanto oro lo que existía, ¿no? En ese poblado. Esa imagen fue usada en el cartel de la película El Dorado, que se hizo hace... De López de Aguirre, Inés Astre salió también. Exactamente. Sí, Astre, sí, una sí. Película muy mala. De Carlos Saura. Con Homero Antonucci de protagonista. El director era Carlos Saura, y además yo recuerdo que esa película la vendían como la película más cara de la historia del cine español. Costó millones de pesetas. Desastre. De la época. Estamos hablando de 1989, 90. Aproximadamente. Y López de Aguirre lo pone como un asesino allí, que era horrible, ¿no? Se cargó aquí... Hombre, vamos a ver. Carlos, si es que, vamos a ver, es que lo que fue, en esa película hablan de uno de los conquistadores que, como habrán podido escuchar los oyentes de Onda Capital, no lo hemos nombrado en este listado de los que verdaderamente son importantes, como todos los que hemos hablado. Es que López de Aguirre era un chico fatal, se volvió loco. De hecho, se proclamó emperador de América en contra de su emperador aquí en España. Era un sanguinario, porque se volvió loco. Y fue una expedición que no dio frutos de ningún tipo. No, fue un desastre. No sirvió absolutamente para nada. Un desastre, como contaremos también ahora cuando nos adentremos en tal fue su muerte también. También fue su muerte. Pero eso fue en 1564. Estamos 30 años antes. Tantos años antes. Estamos en 1540, en 1540. Que es cuando deciden la expedición, que consistía en llegar a esa Amazonas, a esa espesa selva, para lo cual tenían que sortear la cadena montañosa, una de las cadenas montañosas más altas del mundo. Los Andes, que además es donde nace el río Amazonas. El río Amazonas, que tiene nada más y nada menos 6.000 kilómetros de largo desde el nacimiento en los Andes hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Y es que yo insisto en que las personas que nos escuchan, que se hagan un poco, que se ubiquen. No conocían absolutamente nada. Llevaban algunos expedicionarios con ellos, algunos indígenas que hablaban el idioma y conocían un poco la historia de más allá de los Andes. Y bueno, pues se ponen en marcha. Bueno, y lo más importante de todo, no tenían repelente de mosquitos. Nada. No, mosquitos. Nada. Si fuera mosquitos solo, ya había bichos de todo tipo. Espesura del bosque, bichos, y no tienen más remedio que coger barcos. Y hacer una navegación fluvial. Que además, fíjate, en algunas partes del Amazonas no se veían los márgenes. O sea, creían que era un mar. Sí, lo gigantesco que era aquello. Y los cambios que tenía, y de caudal, de todo, ¿no? Nos vamos a patrocinadores y seguimos con Orellana. Nos vemos. Onda Capital 95.1 FM. Espacio Vida, Psicología, Sexología y Mapaternidad. Un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza. Si quieres mejorar tu vida sexual y aprender a vivir en bienestar, este es tu sitio. Pide tu cita en layaserra.es. Miguel Fonquivir. Encontrarás todos los sanitarios, baños, calefacción, placas solares, fontanería y mucho más. Casi 30 años en el mercado nos avalan. Consulta nuestro catálogo y todos los servicios en miguelfonquivir.es. Te esperamos en calle Nivel 23, nave 1, Polígono Store.
Secretos de Mujer Boutique es una tienda erótica con más de 10 años de experiencia asesorando en lencería, juguetería y cosmética erótica. Envíos discretos. Realizan talleres y reuniones eróticas a domicilio. Infórmate en el 652 89 62 83 o en secretosdemujerboutique.com. Para disfrutar de la emisión multicámara Onda Capital, la radio que se ve. Luna Clara con Carlos Adrián Sens. Volvemos de patrocinadores y estamos en el apartado Historia de España, hablando de ese pedazo de descubridor, Francisco de Orellana, descubridor de, además del Amazonas. ¿Dónde nos hemos quedado, Carlos? Pues nos hemos quedado en que vamos a empezar ya de lleno a adentrarnos en esta gran epopeya que, y para situar a nuestros oyentes, y se preguntarán cómo que estas personas, cuáles eran las motivaciones tan poderosas como para jugarse la vida y adentrarse en un territorio desconocido como era el Amazonas y subir a incluso alturas de 4.000 metros como tienen los Andes para luego descender por pantanos y zonas inhóspitas hasta lo que es la selva. Bueno, pues básicamente su objetivo eran el dorado, que era un mito que habían escuchado, pues, supuestamente el oro, piedras preciosas y canela. Como hemos hablado, la canela valía su peso en oro. Eso eran las principales motivaciones, hacer fortuna y medrar en la vida y volver ricos después. Esa era una de las principales motivaciones. Bueno, ¿con qué medios humanos y materiales disponían? Bueno, pues aquí tenemos dos personajes clave que son, como hemos comentado ya y hemos avanzado, Gonzalo Pizarro, que Gonzalo Pizarro es pariente de nuestro protagonista de hoy, el cual salió de Quito en febrero de 1541 al frente de 220 españoles y 4.000 indígenas. 4.000 indígenas, que ahora hablaremos los poquitos que quedan después. Por su parte, Orellana intentó reunirse con él, pero al llegar a la capital, a Quito, tuvo conocimiento de que Gonzalo ya había partido. Por lo tanto, le dejaron encargado que siguiera sus pasos con dos hombres para que fuera más rápido y los alcanzara pronto. Imaginaros ir con dos hombres solamente y seguir toda una expedición de más de 4.000 personas, pues los alcanzaron bastante rápido, pronto. Pero bueno, fue justo cuando iban llegando los Andes. Imaginaros que Quito no está a la altura del nivel del mar, pero bueno, después tuvieron que subir a alturas de los Andes de casi 4.000 metros, frío, por cortados, por unas condiciones atmosféricas muy peligrosas, la gente se despeñaba, moría de frío. Sin conocer el camino, ¿eh? Y sin conocer el camino para nada. Nada, cargados de pertrechos pesados, armadura, claro, armamento, toda la comida que pudieran llevar encima, pues imagínense, ¿no? Todo lo que es necesario para dar de comer a más de 4.000 personas. Entre ellos se extendían, nada más y nada menos, que 6.400 kilómetros del río Amazonas, entre los 7 millones de kilómetros cuadrados de selva inexplorada. Bueno, sí, imagínense, sí, señores, pronto, pónganse en su pellejo. 7 millones de kilómetros cuadrados. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados y Argentina 2.100.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la extensión de Argentina, pues, 6 veces, 7 veces. Estamos hablando casi la extensión de Australia. Tres veces y media Argentina completa. Una barbaridad. Bueno, pues allá fueron estos valientes. Estos valientes que, como ya hemos comentado, de los más principales, estamos hablando de Gonzalo Pizarro,
que iba al frente de esta expedición junto con nuestro protagonista. Pero además también hay que destacar una figura muy importante que era, fue el cronista de la expedición, Fray Gaspar de Carvajal, que gracias a él tenemos todavía en el Archivo de India de aquí de Sevilla unos documentos muy interesantes en los cuales se describe muy concienzudamente y pormenorizadamente todo lo que ocurrió justo hasta que todo lo que ocurrió con Pizarro, exactamente. Claro, todo lo que ocurrió con Pizarro. Y una trifurca que hay un poquito. Porque bastante. Se tuvieron que volver, efectivamente. Claro. Bueno, y estarán preguntándose nuestros oyentes cuál fue el motivo de esta división de la expedición entre Pizarro y Orellana. Bueno, cuando descendieron hacia la selva desde las grandes alturas de los Andes, se encontraron con este gran río que intentaron pues entrevadearlo y por las orillas de una manera muy penosa, con tantos pertrechos. Bueno, pronto se dieron cuenta que la mejor forma que había de avanzar era por el río. Por el río, también para evitar tantas emboscadas de indígenas beligerantes. Con la flecha. Con las flechas y bueno, pues era flecha la forma. Flecha y lanza, claro. Flecha y lanza, y era la forma más segura. Entonces, ¿qué hubiera? Pues nada, pues a construir barcos. A construir barcos. Imagínense ustedes aquí, creo que había alguno que tenía alguna idea de construir barcos. Bueno, pues lo pusieron a hacer bergantines. Construyeron un bergantín en el cual, además de los heridos y de los enfermos que iban por el río más cómodos y más apaciblemente para recuperarse de sus heridas, puedan todo lo que era lo más pesado, ¿no? Todo el armamento, todo lo que eran los pertrechos necesarios para comer el día a día, mientras que el resto de la expedición iba por tierra. En el barco iba Francisco de Orellana y por tierra iba Gonzalo de Pizarro. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando del río más caudaloso del mundo. Hemos comentado que podía contener el río Yangtze, el río amarillo de China, el Mississippi e incluso el río Nilo. Imagínense las corrientes que habría ahí y todos los afluentes que tiene el río Amazonas. ¿Qué ocurre? En una de esas subidas de cauce y en una de esas corrientes fuertes, Francisco Pizarro no puede controlar debidamente la nave, intenta volver, pero con esas corrientes no pueden volver en busca de Gonzalo de Pizarro y la expedición se divide. Gonzalo Pizarro, con el tiempo, entiende que esa desconexión con Francisco de Orellana ha sido forzada por él, lo cual ha sido una traición. Y lo que ocurre es que en el barco, como en este bergantín que han construido en medio de la selva, imagínense, señores, construir un bergantín en medio de la selva, pues se lleva la mayoría de los pertrechos, alimentos y todo lo necesario para el día a día. Todos los alimentos, un poquito más para adelante, también sí. pierden alimento, con lo cual efectivamente esa carga pues es una desgracia, ¿no? Claro. Empiezan a buscar alimento por todos lados. Sí, complicado fue después el viaje hacia adelante de Francisco Pizarro río abajo en el río Amazonas, con todo lo que le ocurriría, que ahora comentaremos la vuelta de Gonzalo Pizarro junto con Fray Gaspar de Carvajal, como hemos hablado, es un desastre. Es un desastre. Se quedan sin comida, se tienen que comer las botas, el cuero, comen cualquier cosa que cogen en el suelo, en el campo, plantas que no se vean. Venenosas incluso, sí. Y mueren. Mueren muchísimo. Tienen que volver a subir los Andes. Imagínense, en un tiempo tropical como es el de la selva, de repente las zonas pantanosas del deshielo de las montañas, de ahí a subir a 4.000 metros de altura de los Andes, con zonas de cascos polares, de glaciares fríos, impetuoso viento, y luego bajar después un descenso muy pronunciado hasta la ciudad de Quito. Fue un desastre, murieron la mayoría de los expedicionarios, y cuando Gonzalo Pizarro llega a Quito y se entera del triunfo de Francisco de Orellana, que 7 meses después aproximadamente, porque eso te iba a decir, tardó 7 meses en navegar todo el Amazonas hasta la desembocadura. Claro, comienzan en Quito, salen en 1541 en febrero y llegan en agosto. Pero pasan una odisea, ¿eh? Claro, pasan una odisea. Varios afluentes del río Negro, de todo. Correcto, todo. Correcto. Bueno, pues aquí ya... Y con el ataque de los indígenas todo el día. Constante. En muy pocas ocasiones se encuentran... Hablaremos un poquito más para antes de esas Amazonas también y de esos pueblos indígenas. Y bueno, aquí ya hemos hablado de la división de la expedición, lo cual con este testimonio y esta denuncia de Gonzalo Pizarro, posteriormente le traerá cuentas y tendrá que Francisco de Orellana tendrá que rendir cuentas ante el Consejo de India, pero eso será mucho después.
más cositas por ahí. A ver cómo fue ese viaje de Orellana. Bueno, pues el viaje de Orellana fue bastante... ¿Cómo fue lo de las Amazonas? ¿Eso de dónde viene? Curioso. Ah, las Amazonas. Bueno, pues el río Amazonas, las Amazonas. Porque bueno, en esta expedición es cuando se le da nombre, ¿no?, a la Amazonía, ¿no? Correcto, el río tenía otro nombre, por supuesto. Los indígenas, según la zona por la que iban explorando, pues le daban un nombre al río. Después, claro, como bien ha dicho Carlos, el río Amazonas tiene cientos de afluentes. Uno de los más importantes, el Amazonas Negro, que es muy curioso. Y buscaban alimento, sobre todo, algún pueblo indígena que le pudiese surtir de alimento. Claro. Y ellos seguían buscando esa canela y ese dorado. Claro, ellos iban, cuando se encontraban a cualquier ser vivo, a cualquier indígena, le preguntaban siempre por lo mismo, ¿dónde está la canela? ¿Dónde está el oro? Sí. ¿Dónde está el dorado? Básicamente, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, incluso de manera violenta, les instigaban, y los indios, con tal de quitárselos del medio, sin tener ni idea ni de lo que les estaba hablando, les orientaban más para adelante era el río abajo. Estamos hablando que esta expedición es la primera en hacer una expedición tan larga fluvial, o sea, estamos hablando de que es que fabricaron un barco, o sea, un bergantín, en un río, ya no era por esos océanos y esos mares. Y dice uno, ¿y los clavos de ese barco dónde lo consiguieron? Pues eso fue algo muy creativo, porque es que Francisco de Orellana era un líder. O sea, es que todos estos personajes que hemos nombrado ahora mismo, todos estos descubridores, todas estas personas principales de las que hemos hablado, eran verdaderos líderes. O sea, si le hicieran un análisis psicológico, estaríamos hablando de personas que levantarían el ánimo a sus tropas de una manera insospechada, de animarlo, de seguir hacia adelante ante todas las adversidades. Se quedaron sin comida, no se atrevían a ir hacia las orillas, incluso pasaban por poblados que los veían desde dentro del río cuando iban en el bergantín, debido a tantos ataques de los indígenas, veían poblados en las orillas, pero no se atrevían a acercarse a la orilla para pedir alimentos, porque es que los ataques eran tan virulentos que perdían tantos hombres que preferían sentirse seguros dentro del barco. Pero claro, ya había momentos que se comían la suela de los zapatos, se comían el cuero, se comían todo lo que tienen a mano, plantas ya que no debían de comer, etcétera, etcétera. ¿Y los indígenas le ayudaron a hacer ese barco? Bueno, ese barco fue, los ayudaron porque claro, los indígenas cuando veían esa muchedumbre de gente rara, extraña, con esas corazas, con esas barbas, decían, esta gente, esperemos que sea de paso, porque esta gente no los queremos aquí. Entonces los que hacían algunos de estos indígenas eran contarle, quitárselo del medio, tú que quieres construir un barco, venga, te ayudamos a hacer el barco para que te vayas lo antes posible. Y eso es lo que hacían los jefes indígenas, que eran inteligentes, dirían, mira, llevaros comida, os ayudamos a hacer los barcos, pero irse de aquí. Eso eran los que ellos, Francisco de Orellana, consideraba incluso que eran amistosos, pero había otros que no, que eran totalmente hostiles y perdieron muchas vidas. De todas formas, intentaron llevarse bien con todos los pueblos que se iban encontrando. Correcto. No como la leyenda negra, que estamos hartos de escucharlo, y que se maltrataron a esos indígenas cada dos por tres. Hombre, se defendieron, eso sí, porque eran muy hostiles, pero el tema era quedar bien con ellos, porque después venía la repoblación. Claro, después eran muy inteligentes, porque después había que volver. Claro. O sea, tú no puedes dejar una mala imagen a un sitio donde tienes que volver. Eran muy inteligentes, entonces se labraba, y con ellos iban algunos sacerdotes, se hablaba de la cultura cristiana, del cristianismo, etcétera, y siempre con tal de que no se les maltratara, porque había que volver, había que repoblarlo, había que convencerlo. Bueno, y el tema de las Amazonas. De las Amazonas, como tú has dicho, Carlos, pues bueno, es muy curioso porque llegan una vez a un poblado indígena y... Un día de San Juan llegaron al poblado. Buen apunte, Carlos. Pues siempre entre que pregunta de oro, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el dorado? ¿Dónde está la canela? Que queremos canela y tal. Pues le cuentan una historia de un pueblo de mujeres exclusivamente, guerreras, de unas guerreras muy, muy, muy altas, con una piel clara, con el pelo muy largo, que solamente viven entre ellas, nada más. Y claro, bueno, pues esa historia deja a los españoles muy interesados y lo interrogan, porque la verdad que es muy de extrañar. De hecho, les preguntan, bueno, si son solamente mujeres, ¿cómo se preñan estas mujeres? ¿No? Le hablan estos términos de castellano antiguo. Y estas mujeres, si viven solamente entre mujeres, ¿cómo se preñan? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Entonces le cuentan, le dice, bueno, pues durante X tiempo, de manera estacionaria al año, se desplazan a poblaciones limítrofes donde hay hombres, y lo que hacen es gozar con esos hombres durante unas varias jornadas, ¿vale? Con estos hombres, después los dejan libres, los devuelven a sus poblados, ellas se quedan embarazadas, vuelven a su poblado y dan a luz. Cuando dan a luz a un varón, lo matan,
pero cuando es una niña, pues la crían dentro de las mejores condiciones posibles, porque para eso son las amazonas, mujeres aguerridas y grandes guerreras. Ahí va totalmente desnuda, se cubrían con sus arcos y sus flechas y con sus lanzas. Eso es lo que contaban los indios de la zona, a los españoles, que esta historia les deja bastante. De hecho, los atacaron, ¿no? Las amazonas. La expedición se vio atacada por un grupo de amazonas. Sí. De hecho... Y ahí viene el nombre, porque las amazonas eran unas guerreras mitológicas de la mitología griega, y cuando llegaron allí dijeron, estas son las míticas amazonas. Digo, pues esta es la Amazonía donde están las amazonas. Y de ahí viene el nombre del río y de la Amazonía. También se llegó a creer que no eran tanto mujeres, sino eran hombres que tenían el pelo muy largo, incluso algunos de ellos recogidos como un moño, ¿vale? Pero sí eran tenían fisonomía femenina, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que a lo largo de estos 6.000 kilómetros pues les sucede todo, momentos en los que pueden recomponerse con víveres que le dan algunos pueblos indígenas más amistosos, siguen bajando el río abajo por el Amazonas, estamos hablando de 6.000 kilómetros, imaginaros. Siguen preguntando por ese dorado y por esa canela. Efectivamente. Bueno, y lo que tú has comentado, bueno, para construir un barco, perdona que vuelva otra vez, sí. ¿Dónde sacan los clavos? Bueno, pues Francisco de Orellana era un líder, era una persona tan previsora y una persona que tenía esa vista tan de verdadero estratega, que consigue entre todos los soldados reunir suficiente mineral, pues bueno, pues algunas armaduras, componentes metálicos de todos los pertrechos que llevaban, lo funden todo y llegaron a fabricar, pues no sé si fueron 800 clavos para poder fabricar este bergantín con el que siguen río abajo, con todas las vicisitudes que hemos hablado. Llegan uno de los principales afluentes del río Amazonas, que es el río Negro, como tú me has comentado. Hay imágenes muy curiosas que se ve como cuando se juntan ambos ríos, el Amazonas, digamos, originario, y el río Negro. El Amazonas originario, digamos, tiene un sedimento muchísimo más claro que el río Negro. El río Negro se llama río Negro porque ya nos podemos imaginar, es un río con unos sedimentos muy oscuros, más de una tierra negruzca, y hay un momento en ese cruce de los ríos que no se mezclan. Entonces vemos como a ojo del ser humano, como se ve esa división muy curiosa, que no se mezcla el río y vemos como una parte río Negro y el río, además, lo blanco, ¿no? Es muy curioso. Bueno, pues... Ellos consiguen desembocar en el Atlántico. Correcto. Vuelven a la isla de Trinidad. Efectivamente, después de dejar... Vuelven a tomar contacto con la administración española en Castilla del Oro, que se llamó entonces... Llegan al Atlántico. Ellos, cuando llegan al Atlántico, claro, ellos tienen que volver a la primera población, zona poblada que ellos conocen, que ellos han desembocado en el Atlántico, a lo que es hoy Brasil. Tienen que subir hacia el norte, donde no, durante miles de kilómetros la costa está deshabitada, y llegan hasta, si no me equivoco, hasta la isla de Cubagua, venezolano. Efectivamente, cerca de Isla Margarita, allí aproximadamente, donde ya a tomar contacto con la administración española, ¿no? Imagino. Correcto. Ahí ya Francisco de Orellana vuelve a España. Le llega una citación del Consejo de Indias aquí en Sevilla, por el cual tiene que rendir cuentas ante el Consejo de Indias, porque tiene una denuncia de Gonzalo Pizarro. Exacto. Denuncia de Gonzalo. Sí. ¿Y eso por qué? Sí. Por el episodio que hemos comentado anterior, cuando Gonzalo Pizarro va junto con Orellana en la expedición por el Amazonas, como hemos comentado, se dividen y se pierden, ¿eh? Se pierden, en verdad. Francisco de Orellana intenta volver a rescatar. De hecho, está documentado, como tú bien decías, está documentado, y entonces Francisco, Gonzalo Pizarro, entiende que lo ha dejado tirado, hablando un poco vulgarmente, y lo denuncia además, porque es que toda la gloria se la lleva Francisco, claro, de Orellana. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que pudiera encontrar, que al final no encontró nada. No encontró nada. Nada más que la desembocadura del Atlántico. Ya está. Y entonces tiene que rendir cuenta, y bueno, pues hay testimonios a favor de Gonzalo Pizarro. Entonces, o sea, él tiene que venir a Sevilla a rendir cuentas. Sí, él de todas formas tenía que volver a Sevilla. Ajá. ¿Vale? Pero le citan en el Consejo de India para rendir cuentas. Decimos Sevilla porque de Sevilla se manejaba todo el tráfico indiano desde 1503, que la Casa de la Contratación se funda en Sevilla y se crea el monopolio de la Casa de la Contratación.
importación y todo lo que va a América. Y encima se casa con la hija de un armador de Sevilla. Exactamente. Sí, todos, todos los tratados administrativos pasan por el Consejo de Indias, que está aquí. Entonces, bueno, pues tenemos a Gonzalo, a Gonzalo Pizarro, que tiene de su lado, pues tiene a Fray Gaspar de Carvajal, que como hemos hablado, fue el cronista de la expedición. Uh-huh. Y entonces testifica a favor de Gonzalo Pizarro. Pero Francisco Orellana es muy inteligente y él presenta una carta por cada uno de los soldados que iban en su expedición, que llegan, que logran terminar y salir al Atlántico, con una carta en la cual todos sus soldados hablan favorablemente sobre Francisco de Orellana como un gran líder, un gran español, un miembro servil de su emperador, y que en todo momento lo hizo todo correcto, y que no dejó tirado a Gonzalo Pizarro, sino que en ese momento, con un caudal tan fuerte que llevaba al río, se le fue imposible volver a rescatar. Entonces, bueno, es absuelto, y gracias a ello, bueno, pues aquí en Sevilla es absuelto, incluso Felipe II ya le encomienda. Carlos I, perdón. Sí, Felipe II todavía era príncipe. Bueno, se le encomienda volver a esa zona de la desembocadura del Amazonas, que ya se le llama Nueva Andalucía, curiosamente. Bueno, el normal le llega a nombrar Carlos I gobernador de las tierras que había descubierto, bautizadas como Nueva Andalucía. Efectivamente. En 1544, le otorga unas capitulaciones que le permite explorar y colonizarlas con no menos de 200 soldados. Correcto. Coincidiendo con su estancia aquí en Sevilla, conoce a María de Ayala, Ana de Ayala, que es hija de un armador sevillano muy conocido, y gracias a tanto al dinero que se le otorga en esa concesión real para hacer la expedición de vuelta, junto con el dinero de la dote del matrimonio, se compra 4 barcos en muy malas condiciones, ¿vale? Y también contraviene una norma de esa concesión, que el cual se decía que toda la tripulación tenía que ser española. ¿Qué ocurre? Meta flamenco, meta inglesa, francesa, todo tipo de gente, porque no consigue. Francisco de Orellana es un gran descubridor, pero no es un gran organizador logístico de una expedición en sí. Entonces, esta expedición de vuelta a Nueva Andalucía, a la desembocadura del río Amazonas, es un desastre. En estos cuatro barcos que están muy viejos, en muy malas condiciones, cuando llegan a Tenerife, en el cual están allí durante 3 meses... En ese pequeño trayecto, vamos a llamarlo pequeño trayecto, desde Sevilla hasta Tenerife, muere casi la mitad de toda la tripulación, enfermedades, el agua ponzoñosa, el agua que beben, un verdadero desastre. Pierden el primer barco, muy malas condiciones, solamente van 3 barcos directos hacia cruzando el Atlántico. En mitad del Atlántico pierden un segundo barco, nunca se sabe nada de él. Llegan solamente 2 barcos a la desembocadura del Amazonas y fundan Nueva Sevilla. Nueva Sevilla, porque aquello es Nueva Andalucía. Yo echaba siempre mucho en falta que hubiera una ciudad en América que se llamara Nueva Sevilla. Nueva Sevilla. No ha prosperado ese nombre. No prosperó. Con la importancia que tuvo Sevilla en el descubrimiento. Sí, es curioso. Pues mira, aquí la tenemos. Pues ellos se lo pierden. Sí. Pero aquí está. Bueno, hay que... aquí está. Quiero hacer hincapié en un detalle muy importante, que en esta expedición desde Sevilla de vuelta, a Francisco de Orellana le acompaña a su mujer. Una mujer de armas tomar, porque imagínense ustedes meterse en esta singladura. La verdad que deberíamos de investigar, o alguien debería investigar sobre esta persona, sobre Ana de Ayala, porque la acompañó en todo momento, incluso hasta el último día en su muerte, río adentro, ¿no?, en el Nilo. Como hemos comentado, hemos dejado el desarrollo, llegando solamente 2 de los barcos a Nueva Sevilla, la desembocadura del Amazonas. Aquí llegan los barcos, estos 2 barcos que eran en tan malas condiciones que uno de ellos los tienen que desmontar, lo tienen que canibalizar prácticamente para construir un nuevo bergantín, ¿vale?, en mejores condiciones para poder retomar toda la vía fluvial, subir el río Amazonas para volver a toda la zona que había descubierto. ¿Qué ocurre en la construcción de este nuevo bergantín? Ese segundo barco que les queda todavía, por lo que sea, se desamarra, pierden el barco, lo encuentran destrozado, por lo tanto pierden el tercer barco. Solamente le quedan este bergantín. ¿Qué ocurre? Viene la hambruna, pierden muchos suministros, en la desembocadura de allí del Amazonas no encuentran ayuda, no encuentran ningún tipo de pobladores ni indígenas que les ayuden. Llega la hambruna, no tiene nada que hacer, no tiene nada que echarse a la boca. ¿Y qué decide Francisco de Orellana? Su mujer y 23 hombres deciden ir en ese bergantín, remontar el río Amazonas, ¿vale?, para ir a una población que él ya había conocido en su primera expedición,
y traer alimentos y pertrechos necesarios y agua para poder subsistir, para que Nueva Sevilla pudiera ser una población que tuviera éxito, ¿no? ¿Qué ocurre? Pasan varias semanas, Francisco Orellana, su mujer y estos 23 hombres que se adentran hacia el Amazonas no vuelven, y los pocos hombres que quedan allí pues deciden, bueno, pues abandonar y regresan de nuevo a la isla de cerca de Isla Margarita. A la costa de Venezuela, y curiosamente pocas semanas después llega a ese bergantín en el que había partido la mujer de Francisco de Orellana, María de Ayala, con algunos, Ana de Ayala, con algunos de los hombres que hemos comentado que habían que los habían acompañado, y su testimonio es que Francisco de Orellana, a mitad de camino por el río Amazonas, fallece de una fiebre. Lo entierran bajo un árbol en lo que hoy es, se podía decir, la ciudad de Santarém en Brasil, evidentemente, en el río Amazonas. Sí. Y lo entierran allí, muere de unas fiebres, y ellos, bueno, pues vuelven a bajar el Quedaron río abajo. 44 supervivientes de 300 que habían partido. Correcto, fue un desastre. Un desastre, bueno, y ahí termina la historia de Francisco Orellana, de esta epopeya. Ana de Ayala, ¿no?, se volvió a casar con otro superviviente. No, tenemos que marchar. Correcto, sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer haber tratado de Francisco de Orellana, que fue el descubridor del Amazonas. Una maravilla, señores, una maravilla. Seguimos con todos estos temas tan interesantes semana tras semana. Y muchísimas gracias, Carlos, Juan Carlos, mi clase, como siempre. Un placer, como siempre. Y despedida a los oyentes, pues nada, nos vemos el martes que viene de 9 a 11. Y le quiero dar un cordial saludo a la mejor creadora digital de contenidos de Córdoba, una magnífica profesional y una persona fantástica. Va dedicado este programa para ti hoy, Amalia. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1.